Si los hechos son ciertos, son increíblemente graves. Lo primero que me gustaría decir es que mis pensamientos están con la joven. Gravísima la denuncia. Son dos jugadores de la selección francesa que están sospechados y acusados de abuso sexual, de haber violado brutalmente a una mujer en Mendoza, una chica que los conoció en un boliche. Dice que luego fueron al hotel. La causa está caratulada como violación en grupo. Sí, es una brutalidad, Mariana, y quiero leerte parte de la acusación para que entendamos de qué estamos hablando, sí, y de qué es lo que sufrió la víctima según sus propios dichos. Dice la acusación: a ella la golpearon, la mordieron, la retuvieron en el cuarto del hotel y la violencia con la que actuaron le dejó marcas en la cara por la cantidad de golpes de puño. Hematomas en cuello, mentón, pecho, piernas y espaldas. Además, la mordieron, la arañaron y la intentaron ahorcar. Terrible. Terrible, terrible lo que ha sucedido. Realmente me llamó la atención. Cinco estrellas y pasa esto. ¿Cómo? ¿En un hotel cinco estrellas y pasa esto? ¿Tiene que haber gritado? Debería haber registro de cámaras, ¿no? Hay registro de todo. De todo, claro. Todo arrancó. No es la primera vez que sucede esto, ¿no? Muy parecido al de los jugadores de Vélez. La única diferencia es la cantidad de jugadores que participaron y que a ella la conocen en un boliche, se siente mareada y la llevan al hotel. En cambio, la de Vélez había ido por voluntad propia al hotel. Esa es la única diferencia. A ver, los Pumas habían jugado con la selección de Francia el sábado en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Fueron a bailar los seleccionados de los dos equipos, aparentemente a un boliche de Maipú, que es Gran Mendoza. Uno de ellos habría conocido a esta joven que tiene arriba de 30 años, que se reserva la identidad porque tiene hijos menores. ¡Qué bárbaro! La llevan al hotel, entra con uno de los muchachos, me cuentan a mí que el otro entra, y ahí es donde se produce la violación grupal, donde participan dos. Estos dos, Oscar Yegú, de 21 años, y Hugo Aradó. Hay uno que tiene antecedentes. Bueno, Oscar Yegú tiene un antecedente de doping positivo por cocaína en el año 2023. Uh-huh. El otro, Aradú, su papá jugaba en la época en que jugaba Pichot, Corleto, en el Stade francés. Uh-huh. Allí es donde aparentemente se hace el vínculo con el estudio Cunio Libarona, o el padre pide a estos amigos argentinos que lo contacten con un estudio jurídico, y acá entra el hermano del ministro de Justicia, que dice que Rafael, que son totalmente inocentes, bueno, y que no hicieron nada y que la víctima miente. No, y habló de relación consentida, habló de que no existen golpes. Sin embargo, a mí hoy desde Mendoza me confirmaron que el médico legista constató esto que relata Martín, del acta policial. Y atención con este dato, atención con este dato. Si la causa muta a un concurso real con privación ilegítima de la libertad, la situación de estos rugbyers se agrava. Se agrava sustancialmente. Vamos a hablar con Leonardo Tamendi, es periodista allí en Mendoza, editor del diario Mendoza Post. Muchísimas gracias, Leonardo, por atendernos. ¿Qué nos podés aportar de información? Terrible esto. Terrible. Muy buenas tardes para todos. Bueno, el contexto es este que ustedes estaban mencionando, con mayor o menor precisiones, porque también ha ido saliendo del expediente con cuentagotas algunas informaciones, pero lo cierto es que es así. Yeyú, Oscar Yeyú, va a un boliche, conoce a esta mujer de aproximadamente 30 años, vuelve al hotel con ella, la invita, eso sí parece que es consentido, es decir, que no pretenda acá alguien vinculado al derecho decir que como eso fue consentido, todo lo que viene después, claro, no, por supuesto, claro, una cosa es decir, o sea, escapa la otra, exacto, por supuesto, claro. Ella está en todo su derecho de elegir con quién quiere tener relaciones, pero no eligió claramente lo que le pasó, claro, pero va a haber ahí una chicana con eso, entiendo, sin dudas. Y luego, bueno, cuando llega, cuando lo que cuenta la chica esta, la mujer esta, cuando entra a la habitación, está Aranó, durmiendo ahí, porque bueno, como en toda delegación, en las concentraciones, en los viajes, duermen de a dos, siempre es así, generalmente en las habitaciones. Y allí es donde se produce lo que describía Jesse, que fue, ¿qué es lo que quiere la abogada de la víctima, denunciante, de la víctima, en lo que quede la causa, que es tres delitos al menos? Que es
abuso sexual con acceso carnal agravado por más de una persona, o sea, en este caso dos personas, privación ilegítima de la libertad y lesiones, y además todo mediado por violencia de género. Claro. ¿Sí? La tenemos. Y, sí, te escucho, Leonardo, perdón. Implicaría 20 años de prisión. Sí, más también, ¿eh? Y sí, porque eso es. No, 20. Es gravísimo. Por ahora 20. Por ahora 20 lo que está ahí. Lo que pasa es que no se suman todas las penas, se toma la máxima. Pero te podrían estar 20 años de prisión y 20 años acá, en Mendoza. Uh-huh. Claro. Obvio, claro. Claro. Vamos, la tenemos no, conectada. No. ¿No qué? A la mitad de la condena se van a Brasil. ¿A Francia? Sí, pueden por la ley de extrañamiento. Bueno, 10 años. Vamos a hablar con la doctora Natalia Romano, que es la abogada de la víctima. Doctora, gracias por atendernos. Estamos muy impactados con este caso. Y también con las declaraciones del abogado de los dos acusados, ¿no? Que desmienten totalmente las lesiones y todo lo que ya se ha probado que ha sufrido esta mujer. ¿Qué nos puede contar de cómo va la situación procesal hasta ahora? Hola Mariana, buenas tardes. Sí, desmienten o no la situación, nos tiene sin cuidado en esta parte, la verdad está en el expediente, la prueba fundamental acá ha sido el cuerpo de la víctima, las lesiones que ha sufrido, hasta incluso tapan en un punto el gravísimo delito que es el abuso, pero en definitiva, bueno, ahí está el colega escuchando y entenderá que esta es una situación que más allá del contexto de cómo se llevaron a cabo los hechos, le asiste razón, estaba escuchando el relato de su compañero que se iniciaron en un local bailable, esto es así, conoció a uno de los partícipes de esta situación y nunca jamás tuvo conocimiento de que iba a incorporarse otra persona en la habitación de este hotel donde ocurrieron los hechos. Sí, no lo conocía, de hecho ni siquiera lo había visto en el local bailable una hora antes, ¿sí? Claro, ella se trata de escapar varias veces y no se lo permiten, ¿no? Esto también está denunciado. ¿Cómo se va ella del hotel y qué es lo primero que hace? Entiendo que cumplió con todos los requisitos, que es terrible porque es una revictimización permanente, ¿no? Es ir al hospital y seguir todo el protocolo cuando hay un abuso de estas características. ¿Ella cumplió con todo esto? Sí, por supuesto, fueron órdenes inmediatas del fiscal. O sea que enseguida se pudo constatar que ella había sido abusada y violentada de muchísimas formas. Hay ADN también. Hay ADN también. Hay material genético, tengo entendido, doctora. Sí, estoy sufriendo un mínimo delay que no sé si ustedes me escuchan bien, pero sí, te escuchamos bien. El mecanismo de presentarse de forma inmediata en la fiscalía. Nosotros en Mendoza justo estábamos con días de paro judicial, así que no pudo tomar acceso inmediato con la comisaría que hubiese correspondido, así que lo inmediato fue ir directamente al edificio del Ministerio Público Fiscal, en donde le tomaron la denuncia de forma inmediata, pudieron visualizar, eran obvias las lesiones que tenía en la cara, se podían advertir, principalmente el golpe de puño que sufrió en uno de los ojos, en la cabeza, en el cuello, en el mentón. Inmediatamente se ordenó que el cuerpo médico forense realice el examen físico en el laboratorio también y toxicológico, a lo cual la mujer prestó colaboración inmediata y ahí sí es una revictimización. Estuvo en una pericia alrededor de entre 40 minutos y una hora, donde han hecho más de 8 hisopados y las lesiones físicas están todas contratadas con más de 20 fotografías, ¿sí?, en todo el cuerpo. No hay manera de que esto nadie lo pueda desmentir, ¿no? Es una brutalidad lo que ha sufrido esta chica. Sí, Franco. Hoy juegan, de hecho, el resto de los jugadores de la delegación francesa en Montevideo, estaba leyendo Mariana. Doctora, quería saber en qué momento usted toma contacto con la víctima y nunca está de más, a mi criterio, reconstruir lo difícil que es denunciar, lo tremendamente tortuoso que es denunciar. ¿Cómo llega usted a ella? ¿Cómo se lo cuenta? ¿Qué empieza a decirle hasta donde pueda contar, hasta donde quiera contar? Sí, fue una tarea de contención inmediata, me dedico a lo que es violencia de género y este delito está muy relacionado en este caso principal por la violencia que ha sufrido la señora. Ella toma contacto conmigo alrededor de las 17 horas, este hecho ocurrió en la madrugada del domingo y en la tarde del domingo a las 17 horas cuando toma contacto conmigo solicitándome los servicios, lo primero que le digo es que es necesario que de forma inmediata realice la denuncia para que no perder prueba. Claro. En este tipo de actos es necesario el secuestro de la ropa interior, que le hagan todos los hisopados como les expliqué, esta persona incluso hasta en la última parte de la situación la orinaron, entonces tenía su cuerpo, era clave,
para poder ofrecer y acreditarle al fiscal todo lo que denunció. La persona estaba totalmente medicada con ansiolíticos. Evidentemente, cuando ella se va del hotel y puede llegar a su domicilio, lo primero que hace es consumir estos ansiolíticos ante el shock que tenía. Sí estaba su madre, que la revisó y que la recibió. Pero la verdad es que muy concreta, se puso a disposición, entendió que tenía que ir a hacer la denuncia. Claro, porque un gran error, doctora, que esto no está de más nunca repetirlo, ¿no? Es que lo primero que le sale a una persona que ha pasado por una situación así es bañarse, claro, ¿cierto? Claro, ir a bañarse, claro. Sacarse de alguna manera eso que acaba de sufrir, y este sería un gran error porque de esa manera no se podría peritar, ¿no? Entonces, fundamental que ella pudo hacer esta denuncia y constatar estas barbaridades. La escucho y realmente no puedo creer, bestias. Sí, aunque por ahí es crítico escucharlo, pero el secuestro incluso de la ropa interior se llevó a cabo en la misma fiscalía. Claro. ¿Estaba drogada, doctora? ¿Usted cree que la drogaron? No tenemos aún los resultados toxicológicos, el expediente está en secreto de sumario. Y ahí vamos a saber, o sea, si ha habido alcohol, sustancias, marihuana. Pero su defendida, la víctima, cuando le relata la situación, ¿dice yo en el boliche me empecé a sentir mareado, refiere a algún tipo de mareo en algún momento? No, lo rectifico porque lo leí de un informe de la Policía Federal y no es así. Uh-huh. Bien. Claro, o sea que no. No lo relata, sí relató y denunció que este grupo de personas ahí en el local bailable le ofrecieron bebidas y sí consumió. Bebidas, y le preguntaron de forma exacta en la fiscalía quién le daba el vaso y si pudo identificar quién le daba el vaso, pero no relata que estaba mareado, que producto de esto pasaron los hechos. Acá el objeto es saber qué es lo que pasó en la habitación del hotel. Yo le quería preguntar, es terrible escuchar lo que está relatando, le quería preguntar, dado que son los dos acusados franceses y vinieron por un caso particular, y Franco acaba de decir que están en Uruguay, en este momento los del equipo, quería saber si alguien se comunicó con ustedes de parte... La Confederación, ¿no? De la Confederación, la embajada, desde algo. Hubo perspectiva de género del gobierno francés, inclusive. Eso quiero que nos cuente, por favor. De forma oficial, no. Sí, por supuesto, tomó conocimiento de las expresiones del presidente de la Federación, de Grill, a las cuales la verdad que valoro bastante la objetividad que han tenido, sin poner en duda la credibilidad de la víctima. Él se siente consternado, entiende esto como una situación catastrófica, pero las personas que se han acercado de hecho al estudio, que han sido ya 3 o 4 personas, son corresponsales de diferentes noticieros y agencias de Francia, que están en la misma postura, pero de forma oficial de la embajada, no, con la víctima tampoco. Ojalá se pueda avanzar rápidamente con la causa. Doctora, acá a disposición, por supuesto. Muchísimas gracias.